Muy buenas noches, estimados oyentes y amigos de la Barca del Padre. Nos unimos en oración por vuestras peticiones. Juntos una noche más por esas peticiones de nuestros oyentes que nos piden y quieren hacer llegar a través de las redes sociales ese mensaje, alzar esa voz hacia el Señor. Tenéis el Facebook, La Barca del Padre, el Twitter, La Barca del Padre. También tenéis el chat del speaker para aquellos que lo uséis y, por supuesto, el correo electrónico labarcadelpadre@gmail.com. Y que no se nos olvide también facilitar un número de WhatsApp, ya sabéis, marcando el 0034-676-018818. Empezamos cuando son en España las 12:41. Hoy contemplando los misterios gozosos. Y vamos a fijarnos en este momento de oración en el misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». Dijo entonces María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Queridos oyentes, ofrecemos este misterio por María, Víctor y su familia, Miriam y su familia, Judith, Bayat, José Ángel, Alfonso el seminarista, el padre Sergio del seminario de Oviedo, y también por nuestras familias, por las intenciones del Papa en este viaje a Colombia y por las víctimas del huracán en Florida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
Queridos oyentes, concluimos estos momentos de oración rezando a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y así concluye este momento de oración. Recordamos a los oyentes que pueden comunicarnos sus peticiones por medio de las redes sociales Facebook, a La Barca del Padre, en Twitter, en la cuenta con el mismo nombre, La Barca del Padre, y también por medio del chat de Spreaker en los momentos de conexión en directo. Tienen a su disposición el correo electrónico labarcadelpadre@gmail.com y el número de teléfono para WhatsApp 676-01-8818, con el 34 delante si nos escriben desde fuera de España. 676-01-8818. Hermanos, aquí tenéis este medio, este canal, donde nos podéis enviar vuestras peticiones para poder ponerlas a los pies del altar y que el Padre las lleve a buen puerto. Un fuerte abrazo a todos vosotros, hermanos, y nos escuchamos muy pronto. Que Dios os bendiga.